Aquí andamos otra vez en otro Candy Blog. Pues déjenme decirles, mi gente, una gran disculpa que no ha subido videos porque mi internet anda medio, como dice mi mamá, medio agotado. Nada que sí, he tenido un problemita con él a tres que no quería funcionar en mi internet correctamente. Hay ratos que sí agarra y ratos que no agarra, pero hoy ya me nació un poquito más mejor, pero hoy, pues déjame decirle, mi gente, hoy vinimos a Bejucos a comprar un poquito de material que los hizo falta. En contra, los hizo falta lo que es un pegazulejo y unos cuantos anillos. En contra, los venimos a cambiar porque los anillos que teníamos no eran las medidas. Estamos tratando de hacerlo lo más posible, lo que se pueda, ¿verdad? Que sí, porque queremos algo, como lo estoy comentando aquí a mi tía, queremos algo que esté macizo y bonito y que tenga todos los efectos, ¿verdad? Que sí, bonito, barato y rápido, ¿no? Pero sí se va a poder, ¿verdad? Que sí, no de todos los efectos, pero sí se va a poder. Pero en contra, déjenme decirles hoy, mi gente, quería compartir algo, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que sí, que a veces, déjenme decirles, que a veces tenemos que vivir la vida como nosotros vivimos, porque hay un dilema. Cuando unas personas no quieren andar contigo o no quieren estar contigo, no importa si eres mujer o hombre, ¿verdad que sí? En un ejemplo, ¿verdad que sí? Homosexual. Pero yo digo, el decir, nunca compres el amor. Porque a veces las mujeres invertimos mucho tiempo o invertimos tiempo y dinero en una relación que en el final no es nada, ¿verdad que sí? Porque a veces algunos tratamos de pues, como le estoy comentando, cuando uno es frágil y débil, la persona trata de aprovecharse más. Y es cuando uno se enfoca de amor y sabe que tiene el control sobre ti. So, por eso hay tiempos que tenemos que a veces tener que saber cuánto. La relación no es relación. Cuando la relación ya se acabó, se acabó. Cuando ya no hay amor, no hay amor. ¿Para qué tratar de componer algo cuando no hay solución? So, mejor de todo esto es tratar de enfocar uno como persona y tratarse de hacerse mejor. Porque cuando uno se trata de ser como mejor y mejorar como persona, es cuando uno se siente más vivo, se siente más que superó. Por eso la canción, como dicen, supera. Y la mera verdad, sí podemos ser superados. Buenas. Así podemos ser superados. Porque no es el final. Lo que cuando es el comienzo del amor, es el comienzo de la vida. Cuando tú sabes que vas apenas a comenzar tu vida como persona. Es que me estoy quitando a mi amigo Carlitos. Pues él es el que me puede hacer los anillos que estoy tratando de utilizar, que necesito. Y encuentra que me mira. Y no me mira. Es que le tenía que pitar porque no me hacía caso, no me estaba haciendo caso, sí, eso, y pero este sí, a ver si tenía pelo su lejos, me dice que si tenía pelo su lejos, una certeza, así que no voy a tener que ir hasta el 4 a tratar de buscarlo. Ahorita hay otra aproveché también el 20 para ir a esta casa, pero como decir es
todo el tiempo valoren, los tenemos que valorar como personas, ¿no? Ah, yo para decirles mi gente, buenas, ando media triste, porque yo soy la clase de persona que no me gusta ver cuando, especialmente cuando tú eres la clase de persona que trata de estar ahí con la persona, ¿sabes? Y especialmente de oír. Y yo digo, ¿verdad? Que sí, que el mejor, no importa cuánto tiempo que lleves con la persona, no importa cuánto tiempo tienes con la persona, lo que importa es que en el final sigues. Cuando una relación eso significa alert. ¿Por qué? Ok, unos tratamos de a veces dicen, oh, pues es parte de la vida, tenemos que saber como en las relaciones hay tiempos que son bajos y hay tiempos que son buenos, hay de todo. Pero ya cuando se utiliza la violencia y todo eso, eso significa para no. No, aquí no hay remedio. Yo digo que las mujeres, las mujeres tenemos que huir de eso. Porque ya cuando uno se deja pegar una, dos veces, el hombre ya toma el paso y se aprovecha. Y lo que hace es que se la carga más. Y es una cosa fea. Es feo. Porque yo digo que de una mujer tiene que vivir una vida así. Especialmente una vida que es sufrir. Y eso es algo medio feo. Porque sí sufres feo. Porque nadie quiere vivir una relación que es de golpe o cosas así, ¿no? Porque en el final de todo, de lo que te estás causando a ti mismo como persona es daño. Y por eso las mujeres los tenemos que valorar un poquito más, porque la mujer es la fuerza. Y si la mujer no hay nada. Es como yo estaba haciendo el comentario. Si uno no vive con una mujer o no hay una mujer en una casa, la casa es nada. Una casa sin mujer o sin niños no es nada. Pues los niños saben que sí, esos tipos luego crecen y todo eso, pero una casa sin una mujer. Porque hay muchos hombres que se descuidan feo y no toman el tiempo de mantener su casa o correrse. Organize. So, por eso yo digo, valoremos más lo que sentimos y valoremos más como nosotros lo que hacemos. Nunca dejes que alguien destruye la imagen. Por eso se dice, en una relación puedes invertir mucho de tu tiempo, porque si inviertes mucho de tu tiempo, inviertes tu dinero, inviertes todo en algo que en el final no es nada. Y lo que tenemos que hacer es tratar de salir adelante y tratar de ser mejor, para que cuando ese papá solo los mire por la calle y que diga, ¡oh! ¡Ahí está! ¡Ahí anda! Y se puso más bueno. O mira, ahí anda, mira, y tiene otra vida más bonita. Por eso los tenemos que valorar más y hacer más por nosotras. Porque nunca
vivas y tengas esa palabra que quieres, para rendirme las patas de un hombre, o nunca vivas solamente por ese hombre. Si tienes una relación, que tú dices, soy independiente de mí misma como persona y no necesito. Hay mujeres, déjame decirles, hay mujeres que están solas y hacen más solas que cuando estaban acompañadas. Por eso decir es mejor estar sola que mal acompañada, y es muy verdad. Y por eso en los tiempos ahora hay muchas mujeres que ahora estamos solas. ¿Por qué? Porque para no estar atendidas al hombre, o para no ser la humillación, que nunca tenemos que dejar un hombre que nos humille como personas, porque otra vez seamos mucho más. Yo sé que como dicen, pues el hombre se necesita, no se necesita, porque solamente es la mente que uno necesita un compañero. A veces sí se necesita la compañía para platicar y para tener, pero a veces es mejor chillar sola, gritar y decir ¡guau! Como verdad que sí, y tratar de mejor sola. Mira, yo a mí me gusta irme a los cercos, me gusta huir lejos para no estar cerquitas o no estar alrededor de tu alrededor. Y cuando me voy lejos, me voy y escucho que es la paz. La paz. No stress, no nada. No te estresas o nada, porque estás enfocada en ti mismo, en tus pensamientos de ti. Y tú te dices y te sientes bastante. Pero yo no más en decir es que luego regresamos a la realidad. Nunca podemos escapar de la realidad del mundo, nunca. La realidad del mundo todavía va a existir, no importa qué se sea, lo que sea, o te vas allá a bailar. Pero hay tiempos que cuando regresas a la realidad es cuando estás allí y tú dices, ay, no sé, todavía no lo A veces son 10 a 15 a una hora que te escapas de la realidad, que tú dices, no quiero nada cerquita, no quiero nada alrededor, no quiero nada, quiero estar en eso. Pero ya después de esos tiempos tú regresas y te dices, todavía tengo el problema. Por eso valoremos como personas, valoremos como mujeres, porque seamos fuertes. Yo el decir es, yo todo el tiempo, yo tengo una frase que yo todo el tiempo me digo de todas las mañanas, that I'm beautiful and I'm strong and I can have it all. Soy fuerte, soy bonita y lo puedo tener todo. De todo eso me motivo yo como persona, porque no importa qué diga la gente, no importa qué se dice, qué se diga, seguir hablando. Nunca puedes escapar la realidad de la gente, porque nunca te das gusto a la gente. Yo también a veces yo me comento a mí sola. ¿Por qué no la gente dice, Cándido no tiene nada en tu refe de comida? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no hay nada? Chequé en el refe de Cándido, si están tan preocupadas, ¿verdad que sí? Pero eso es lo que uno no los tenemos. Yo, para decirles, apenas fue el pride de la homosexualidad, y hemos vivido por 30, 40 años tratando de ser igualmente como personas, tratar de ser aceptables. Como
como las mujeres sufrimos, también los homosexuales sufrimos. Todos tenemos sentimientos, más que la diferencia que el hombre se trata de ser fuerte y dice, no enseño nada de debilidad para mí mismo. ¿Para qué? Para no enseñar que la mujer tiene el control sobre mí. Pero las mujeres somos frágiles y tenemos mucho sentimiento y por eso el hombre se agarra de eso. Pero si todas las mujeres tomamos de decir que no ocupamos el hombre financially, en estos tiempos las mujeres trabajamos y salimos adelante. Hay muchas mujeres que han salido adelante sin el hombre. Y yo, eso lo que a mí me hace, me da un revolvimiento, la verdad, me revuelve adentro, porque yo le digo a la persona, a mi amiga, que se tiene que querer el mismo. Nunca dejamos que alguien los destruye, porque cuando alguien los destruye, los hace como uno no quiere ser tratado. Cuando tratas a alguien bien, espera lo que te van a tratar bien, y cuando tratas a alguien mal, te van a tratar mal. Tú tienes las dos cosas, que te traten bien o te traten mal, uno de los dos. Y mira, ahorita acabo de llegar juntos. Y ahorita déjame decir, ando medio sentimental, ando con mucho sentimiento, porque a mí no me gusta ver a las personas sufrir, especialmente a mi amigo, porque ella enseña mucho sentimiento. Y ella, con lo poquito que uno le dice, ay, te amo, hoy te quiero, ay, vamos a tratar de arreglar las cosas. No trates de invocar algo en ti que nunca puedes arreglar. Una relación que ya no funciona, no funcionó. No importan los peros, no importan los remedios. Cuando la violencia se entremedia, ya no hay nada. Y eso es lo que yo digo, porque a nadie nos gusta hacer a pues, para decirles, mi gente, ahorita le acabo de pedir un consejo a un camarada sobre el tema del amor. Pues no es tema de amor, ¿verdad? Que sí, para decirles la verdad, no es tema. Lo que es tratar de reflexionar como persona. Y él me echó el comentario ahorita que dice que él también tuvo una experiencia muy, muy, algo similar, ¿verdad que sí? Y como él trató de mejorarse, él dice que él como persona tenía que pensar en él mismo. Porque si tratamos de enfocar todas nuestras fuerzas y nuestros pensamientos en la persona, lo que está pasando es que se nos olvida vivir lo que estamos viviendo. Y es muy verdad eso. Y se siente medio así, ¿no? Porque se entiende como el dos sexos, como la mujer, como el hombre, vivimos un sentimiento que tenemos dos cosas que hacer: superarlo o quedarlos destruidos. Y la mejor cosa de hacer es superarlo, porque si el destino no era que ustedes estuvieran juntos, eso significa no hay remedio. Si no es, no es. Así era como dicen, lo que es de Miguelito es de Miguelito. Y es muy verdad. Yo nomás les quería compartir un resentimiento que teníamos o que tengo. Y todo el tiempo, recuérdense, que todo el tiempo tenemos que pensar en
nosotros mismos primero, antes que podemos querer o lo que queríamos hacer, querer amar a otras personas, tenemos que quererlos primero a nosotros mismos como personas. Y recuerden, tú eres lo que tú quieres hacer. Se me fue la frase. Oh my God, so gaylicious. Pero you are what you want to become, and you become what you want, what you are. Y eso es muy verdad. And don't forget to subscribe and hit the like button and comment. Y recuerde que comentarios positivos y negativos.